Buenas tardes, doctora.
Recording. ¿Se ve? Sí, se ve. Gracias. Ya, buenas noches a todos. Ya puedes empezar, Carlita. Buenas noches a todos. Agranda tu pantalla, eso. Y ya puedes empezar con calma nomás. Está bien. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a presentar tema de ovario. Los ovarios se realizan con tres formaciones de ligamentos dependientes del gubernaculum testis, la proximal o ligamento infundilopélvico, la intermedia o ligamento uterovárico y la distal o ligamento redondo. Carla, ¿estás sin audio o no estás empezando todavía? Doctora, ¿se me escucha? Doctora. Creo que solamente la señora que no escucha, porque nosotros estamos oyendo. Sí, doctor. Ah, qué susto. ¿Alguien le puede decir en el chat, por favor?
No, no, no les oigo nada. ¿Ustedes me oyen? A ver, ¿ahora me oyen? Sí, la escuchamos, doctora, ¿usted? No, no nos escucha. Pero yo no les oigo nada, nada, nada. Nada no les oigo. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Y ahora cómo explico? A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no puedo oírles? Ya, a ver. Mi micrófono está activado. Miren, se ve en la pantalla, está activado mi micrófono. A ver. No, Carlita, es tu micrófono de voz. Creo que está mal tu, o no, no sé. No, doctora, no nos escucha, creo. Lupita, préstame tu micrófono, tus audífonos. Las demás me escuchan, ¿no? Tu audífono, Lupe. Sí, yo te escucho. Ay, perfecto. Ay, qué raro. Hola. Tu audífono, préstame. Tu audífono, tus audífonos, préstame, apúrate, pero. Hola, hola, hola. Doctora. Espéreme un momentito, ¿sí? Ya, ahorita, ahorita. Hola, ahora sí me pueden oír. Sí, doctora. Sí, doctora. Hola. No, ella no sigue sin escuchar. Sí. No es el audífono, es el Zoom, supongo. Pero, ¿y por qué no les oigo yo? No les oigo nada. No ha surgado nada de aquí. Hola. Ya está, ahora sí, ¿no? ¿Nos escucha? Sí, sí, ahora sí les escucho. Ah, ya. Ya, ahora sí, Carlita, ya puedes empezar. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Hoy les voy a presentar el tema de ovario. Los ovarios se realizan con tres formaciones de ligamentosas dependientes del gubernáculum testis, la proximal o ligamento infundíbulo pélvico, la intermedia o ligamento uterovárico y la distal o ligamento redondo. El ducto de Nuc son los restos del proceso vaginal que acompaña el ligamento redondo. Aquí tenemos en la imagen, como verán, los restos de los ductos de Wolf. Ya, espera, Carlita, espera, disculpa que te corte, pero solo esto ha sacado del internet porque todo lo que des tiene que ser del Rubier, ¿no ve? Extremos de los ovarios, ligamentos, situación del ovario en la mujer nulípara, en la mujer multípara. Tienes que hablar de los medios de fijación del ovario, de las relaciones de su cara lateral, de su cara medial, de su borde mesovárico, de su borde libre, de su extremo tubárico, de su extremo uterino, ¿no? Eso has preparado, ¿no ve, Carla? Sí,
Más o menos. Es que tienes que dar todo de Rubier, porque el examen va a ser de Rubier, no va a ser del internet ni de cualquier otro libro. Por ejemplo, esto que estás hablando es del internet, no es de ningún libro. Esto del ducto de Nook, por ejemplo, se van a confundir porque no han llevado, les apuesto que ni en embriología han llevado el ducto de Nook. En embriología que se lleva de Lachmann, no está como ducto de Nook. Está doctora, como, ¿sí? Perdón, lo sabota es como lo Rubier también. El sobota. Porque no modifica mucha cosa. No, el sobota es más atlas. Solo muestra imágenes y algo de letra. Algo de letra. El sobota no, tampoco es un libro de referencia. Sí. Tal vez los dibujos son hermosos del sobota. Bonitos dibujos tiene, pero de la bibliografía, la letra, el texto, no acompaña a la... al Rubier, y lo mismo el Keimur. El Keimur, por ejemplo, es un libro súper básico, donde del frontal, por ejemplo, en el Keimur habla solo de la glabela. Del esfenoides solo habla del cuerpo, a las menores, mayores, a posterioides. Del temporal solo habla orificio del conducto auditivo interno, y así. En cambio, el Rubier detalla, ¿no es cierto?, la porción petrosa, porción escamosa. Lo mismo del hígado, si ustedes leen el Keimur, detalla solo configuración interna. Empieza a hablar de los acinos hepáticos, los conductillos, el porta hepático, de eso habla el Keimur, pero no da la parte descriptiva. Pero para cualquier cosa, primero, si no sabemos la parte descriptiva, no podemos hablar de la parte funcional. El Keimur solo habla función, función, función. Y la parte clínica, ¿no? Dice, esto pasa si el hepatocito sufre lesión, se intoxica con tejido graso, se llena de tejido graso, va a pasar esto, va a llegar a la cirrosis, eso explica el Keimur. En cambio, el Rubier nos detalla la parte descriptiva primero, para luego aprender la parte funcional y luego hacer aplicación clínica cuando ustedes estén llevando medicina interna o estén llevando cirugía. Entonces, por eso solo necesitamos saber ahorita la parte descriptiva, la anatomía, toda la descripción, configuración externa, configuración interna, irrigación, inervación, relaciones, para luego entender recién la función y por último hacer la aplicación clínica, ¿no? Entonces, por pasos va el Rubier. Ahora, los otros libros no, pues lo peor el internet, porque ni siquiera sabemos si el internet está hablando algo real. O está hablando el texto, por ejemplo, de Carla que ha sacado. Me parece que es un texto de España, creo. Yo lo he visto hace un buen tiempo atrás ya ese texto. Incluso tengo algunas imágenes de ahí. Tengo algunas imágenes de aquí, de tu presentación, en ovario, que luego les voy a compartir. A ver. Doctora, casi todo está hecho con eso, así que entonces haría otra presentación, ¿no? Hoy es el último día, Carla. Hoy es el único día, porque el día viernes es nuestra última clase. El viernes nadie va a dar, yo voy a dar solita la clase, porque yo voy a mostrarles puro preparados. Entonces, lo que tú hables hoy día en la teoría, la parte teórica, la parte descriptiva en imágenes, yo voy a detallar el día viernes. Entonces, el viernes nadie va a presentar, no hay tiempo, ya les he dicho. Todo lo que se avance en Rubier, sino yo también tengo otras presentaciones porque he dado docencia en Univalle, he dado docencia en la UNITEP, entonces yo también puedo poner Keimur, puedo poner anatomía de Pro, puedo poner anatomía de Keimur y darles de ahí, y luego ustedes leen el Rubier, ¿no ve? Entonces tenían que haber preparado de Rubier, no del internet. En cualquier materia, ¿no ve? Les dicen, ah, no, hay bibliografía, fisiología, fisiología de Gaito, histología, histología de Gaito. Embriología, embriología de Lachmann. ¿Qué más lleva? Soporte básico del doctor Gutiérrez. Y así, entonces, no sé por qué has preparado del internet. No sé. ¿A quién le toca hacer? ¿Quién es la segunda en exponer? Yo, doctora, me toca trompas. Ya, entonces tú empezás. Chelsea con trompas, porque Carla ha preparado del internet,
Y hasta la opción compartir, puedes compartir ya. Ya amplía tu imagen, Chelsea. Ándate abajo al relojito de arena que aparece aquí abajo. Eso ahí. ¿Ya, doctora, se ve? Sí, está bien. Las trompas uterinas. Las trompas uterinas son dos conductos que empiezan desde los cuernos del útero hasta la superficie del ovario. Sus dimensiones son de 10 a 14 centímetros de longitud, 3 milímetros de diámetro en el cuerno del útero y de 7 a 8 milímetros en su extremo lateral. División. Esta se divide en porción uterina o intramural, el istmo, la ampolla y el infundíbulo. Forma y dirección y relación con el ovario. 1. Porción intramural. Esta es de 1 centímetro de longitud y de 0,5 milímetros de diámetro. Comienza en el orificio uterino de la trompa u ostium uterino y una vaina de tejido conjuntivo la isla de la pared uterina. El istmo de la trompa uterina sigue a la primera porción y se extiende desde el útero hasta la extremidad uterina del ovario. Esta mide de 3 a 4 centímetros de longitud y de 3 a 4 milímetros de diámetro. 3. Ampolla. Esta es más voluminosa y es plana. Mide de 7 a 8 centímetros de longitud y de 7 a 8 milímetros de diámetro. En las nulíparas, el vértice corresponde a la extremidad tubárica del ovario. El infundíbulo. Se ensancha en el extremo de la trompa. Este tiene una superficie externa que se continúa con la superficie externa de la ampolla. Tiene una superficie axial irregular y lisada. Presenta en su centro un orificio de 2 milímetros de diámetro con acceso a la ampolla. También tiene un orificio abdominal de la trompa y por este conducto, el conducto tubárico se comunica con la cavidad abdominal. Relaciones con el ligamento ancho del útero. El mesosalpín. Este no contiene la porción uterina de la trompa. Une a la trompa uterina con el ligamento del útero. Por arriba se encuentran las asas intestinales y el colon sigmoides. Adelante se encuentra el ligamento redondo del útero y por atrás el ligamento ovárico. En su configuración interna es de color rosado vivo. Tiene pliegues mucosos alargados. Y en su estructura tiene una capa serosa o peritoneal, también una capa subserosa conjuntiva, una capa muscular y una capa mucosa. Los vasos y nervios. En las arterias habría las arterias tubáricas y ováricas. En las venas habría las venas ováricas y uterina. Los linfáticos desembocan en los nódulos linfáticos aórticos laterales. Y en los nervios, el plexo intermesentérico por medio del plexo ovárico y del plexo hipogástrico inferior por medio del plexo uterovaginal.
Bien. Eso es todo, doctor. Sí, bien, así cortito nomás. Entonces, hay preparado de las trompas uterinas. Entonces, les voy a mostrar ahí las cuatro porciones que nos ha mencionado Chelsea. Son cuatro porciones. La porción intramural, que está a la altura de los cuernos. La siguiente porción que le sigue es el istmo. Luego es la ampolla, donde se produce la fecundación. Y por último, el infundíbulo de la trompa, que está en relación con el extremo tubárico del ovario, ¿no? Entonces, eso les voy a mostrar, las porciones. Espero que en el preparado se vea la franja ovárica que une el infundíbulo al extremo tubárico del ovario. Quiero mostrarles el infundíbulo, les quiero mostrar los ligamentos, el ligamento suspensorio del ovario, el ligamento propio del ovario, los que nos ha mencionado Chelsea también, y el mesosalpins, también hay preparado de eso. Entonces, eso les voy a mostrar y nada más. Entonces, ¿a quién le toca ahora útero? A mí, doctora. Muy bien, ya, L. Puedes compartir nomás, está ya la opción de compartir. Así cortito nomás, está bien que hayan preparado bien cortito, porque igual la presentación del viernes va a ser corta, porque tienen que dar su repaso también, ¿no ves? Su repasito, que les había dicho que van a dar sobre 20 puntos, porque esto vale 20. Su repaso vale 20 puntos y su asistencia 10 puntos, entonces, no, miento. El examen va a valer 60 ahora, ya no va a valer 50. Hemos hablado ayer con los doctores, y como es corto el tiempo de avance, no podemos tomar asistencia. Entonces, esos 10 puntos de la asistencia se van a ir al examen práctico. Entonces, su examen ya no va a valer 50, va a valer 60 puntos su examen. Y su repasito 20 puntos y esta defensa 20 puntos serían los 100 de práctica, ¿no? Entonces, van a dar su repaso el día... No sé si prefieren dar el... Su examen práctico es el día domingo. Ah, me estoy olvidando eso también, antes de que empiece L. Su examen práctico va a ser el día domingo, ¿ya? Tendría que haber sido el sábado, pero les he explicado que nuestra clase es el día viernes y no van a poder repasar del viernes al sábado lo que se avance el viernes, que son esto, ¿no? Útero, trompas, ovario y genitales externos. Entonces, han comprendido los doctores. Y hemos quedado en tomarles examen el día domingo, ¿ya? El domingo va a ser su examen en la noche, a las 7 de la noche. No sé si está bien ese horario o quieren más temprano, pero tiene que ser el domingo. Eso para que tengan un poquito más de tiempo para estudiar, para repasar los preparados. En realidad no tienen que estudiar mucho, solamente tienen que aprender los nombres de los elementos anatómicos. Entonces... ¿está bien el horario de las 7 de la noche el domingo o quieren más temprano? Está bien, doctora. Está bien, ya. Entonces, el domingo ya va a estar su examen en la plataforma a las 7 de la noche. No se van a olvidar. Y su repaso lo van a dar el día... puede ser el lunes en la mañana si ustedes gustan. Primero dan su examen, ya van a estar preparados para su repaso sobre los 20 puntos también. O si quieren, el sábado, pero les va a quitar tiempo también para repasar para su examen. O no, pues no, igual van a repasar para su examen del día domingo. Depende de ustedes. ¿Quieren dar su repaso sobre 20 puntos el sábado o quieren dar el lunes? El lunes si dan, van a dar en la mañana. Más o menos a las 8 de la mañana o 9. ¿O tienen examen el lunes? Doctora, perdón, ¿el viernes ya no? El viernes vamos a... Ahora si quieren el viernes nomás damos también, pero el viernes voy a avanzar genitales externos. Sería mejor, doctora. Ya, entonces el viernes nomás. El viernes, entonces termino de avanzar, avanzamos primero ovario, útero, trompas y genitales externos. Terminamos la clase y programo su examen para las 9, para las 9 de la noche, o sea, para las 21 horas. Ya van a ser solamente sobre 20, van a ser
¿Cuántas imágenes voy a poner? 10 imágenes para que cada una valga a, 10, a 2 puntos y sean los 20. 10 imágenes les voy a poner. ¿Ya? Doctora. Sí. ¿Podrías pasarnos los preparados de vaso y de páncreas, por favor? ¿Los preparados? No, esa clase de páncreas y vaso la hemos avanzado y en la clase hemos puesto alfileres y hemos puesto nombres. La grabación está en la plataforma. Los mismos preparados, entonces, de esos van a entrar, ¿verdad? Los mismos. Ah, en los ya. Que estamos avanzando, esos van a ser los preparados de su examen, ¿ya? Eso hemos compartido con todos los docentes para que todos muestren lo mismo. Eso ya está en la plataforma. Solo me falta subir la clase pasada del viernes. La voy a subir mañana. Voy a subir mañana. Lo mismo de la teoría, mañana voy a subir porque mañana voy a la oficina. Entonces mañana ya va a estar en la plataforma todo lo que falte de práctica y de la teoría también. ¿Ya? Ya, a ver, útero. Esto también es de, a ver, dimensiones. Sí, esto es del Rubier. Bien. Ya, amplíale la imagen. Amplía. Ellen. Eso. Listo, ya puedes empezar, Ellen. Doctora, ¿se escucha? Ahorita lo que has hablado, sí, se oye. Ah, ya. Sí, está bien. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar de útero. El útero está ubicado en la cavidad pélvica, en la línea media entre la vejiga urinaria y el recto. Tiene forma de cono aplanado, de anterior a posterior, cuyo vértice se orienta inferiormente en su parte media. Un estrangulamiento llamado istmo del útero lo divide en dos partes, superior llamado cuerpo del útero y inferior el cuello del útero. El cuerpo del útero muy marcado, aplanado de anterior a posterior y es triangular. El cuello del útero más estrecho y menos voluminoso que el cuerpo. Sus dimensiones en las nulíparas mide por término medio 7,5 centímetros y en las multíparas su longitud varía entre 7 o 8 centímetros. Espesor cerca de los 3 centímetros, anchura base del cuerpo 5 centímetros y parte media del cuello 3 centímetros. Consistencia en el cadáver es duro al tacto y consistencia menos dura durante la vida. Configuración externa y relación. Cuerpo del útero, cavidad visceral o anterior, ligeramente convexa y lisa, recubierta por peritoneo y desciende hasta el istmo donde se refleja sobre la vejiga urinaria que forma el saco vesico uterino. Cara intestinal o posterior, convexa, cubierta por peritoneo, cresta obtusa y media dividida en dos mitades laterales y se apoya en asas intestinales y cono sigmoideo. Bordes laterales. Es ancho y redondo, anterior y posterior. Se relaciona con el ligamento ancho del útero, que se extiende a cada lado del útero hasta la pared lateral de la cavidad pélvica. El fondo del útero, que representa el borde superior, es grueso y redondeado de anterior a posterior, tapizado por peritoneo, cóncavo en las niñas, rectilíneo o suavemente convexo en las nulíparas, claramente convexo en la multípara. Hace contacto con las asas intestinales o colon sigmoideo. Ángulos. Ángulos laterales corresponden a los cuerpos del útero y tienen continuidad con el istmo de la trompa. Ángulo inferior se confunde con el istmo del útero. Istmo del útero. Unión es la unión del cuerpo y el cuello del útero. Corresponde anteriormente al borde posterior de la vejiga y fondo del saco vesico uterino. Sus relaciones posterior y lateralmente son análogas con las caras posteriores y los bordes laterales del cuerpo del útero. Cuello del útero. La cara anterior y posterior son convexas, bordes laterales son gruesos y redondeados.
La insección de la vagina lo divide en tres partes: supravaginal, vaginal e intravaginal. Configuración interna: cavidad uterina se divide en dos partes: cavidad del cuerpo y cavidad del cuello. Cavidad del cuerpo en forma triangular y lisa, sus paredes se adosan una a la otra, su base corresponde al fondo del útero, bordes laterales convexos en los cuernos uterinos se encuentran el orificio de las trompas uterinas. Su ángulo inferior comunica con la cavidad del cuello. Cavidad del cuello, fusiforme, aplanada de anterior a posterior. Las caras anteriores y posteriores tienen una eminencia longitudinal y media donde se implanta pliegues oblicuos denominados pliegues palmeados. Dimensiones de la cavidad uterina. El útero en las nulíparas mide por término medio 55 milímetros y útero de las multíparas, su longitud alcanza de 60 a 65 milímetros. Estructura. La pared uterina está compuesta por tres capas: capa serosa o capa peritoneal o perimetrio, el peritoneo que tapiza la cara superior de la vejiga urinaria se refleja sobre la cavidad vesical del útero a la altura del istmo. La serosa recubre la cara vesical del cuerpo del útero, el fondo y la cara intestinal. La cara muscular o miometrio está el cuerpo, que son las fibras lisas, disponen en tres capas externas, media e interna. La capa externa, muy delgada, comprende un plano superficial de fibras longitudinales y segundo plano de fibras circulares. La capa media, muy gruesa, denominada capa plexiforme, constituida por fascículos extracruzados que envuelven los numerosos vasos y también llamada o denominada estrato vascular. La capa interna, integrada por fibras circulares y algunas fibras longitudinales. El cuello, músculo uterino menos grueso que en el cuerpo y capa de fibras circulares en triángulos fascículos longitudinales. Perdón. Unos superficiales y otros profundos. La capa muscular o endometrio es delgada y fiable, se adhiere al músculo. Ligamento del útero. Ligamento ancho del útero. Presenta cara anterior e inferior, orientada anterior e inferiormente como la cara vesical del útero y corresponde a la vejiga urinaria. La cara posterior superior desciende a la cara del mesovario y está en contacto con las asas intestinales y con el sigmoideo. El borde medial unido al borde lateral correspondiente del útero. Borde lateral, relación con la pared lateral de la cavidad pélvica y borde inferior o base corresponde al perineo. Divisiones del ligamento ancho ligamentos anchos del útero. Mesosalpix es triangular, vértice, coincide con el cuerpo del útero, su base libre y está formada por la franja ovárica, el borde superior contiene la trompa uterina y extremidades tubáricas del ovario. Mesometrio se extiende inferior a mesosalpix, tiene borde superior, se confunde con el límite inferior del mesosalpix, borde lateral recorre el borde lateral del útero y el borde inferior se confunde con el ligamento ancho del útero. Ligamento redondo del útero. Son cordones redondeados que se extienden desde el cuerpo del útero hasta la región inguinal. Su longitud aproximadamente de 15 centímetros. Nace en la parte anterior del cuerno del útero, inferior y anteriormente en la trompa uterina. Emerge del conducto inguinal por su anillo inguinal, compuesto por tejido conjuntivo y músculo liso. Pliegues rectouterinos. Son fascículos conjuntivos y musculares lisos. Nacen para
en la cara posterior del cuerpo del útero, cuello, perdón, en cerca de los bordes laterales y en la vecina inmediata del istmo. Dirige superior y posteriormente contorneando la cara lateral de recto y termina en la cara anterior del sacro. Ligamento propio del ovario. Nacen del cuerno del útero inferior y posteriormente a la trompa uterina. Dirige el lateral y posteriormente al borde inferior del mesosálpix y termina en el extremo inferior del mesovario y del ovario. Medios de fijación. Los ligamentos desempeñan una función estática del útero. Su finalidad es fijar este órgano. El aparato de su sustentación del útero es el perineo. Vasos y nervios, la arteria uterina, ramas ováricas, ramas tubáricas, arteria ovárica. Las venas serían venas uterinas, ováricas, plexos venosos uterinos. Vasos linfáticos del cuello del uterino, nódulos linfáticos ilíacos externos y en los nervios inervado por plexos uterinos. Y eso sería todo, doctora. Ya. Está bien. Entonces, hay un preparado de útero. No se ve todo lo que nos ha detallado Ellen. Está el fondo. Y nos ha detallado que ese fondo tiene tres características. En la multípara es convexo. En la nulípara, multípara quiere decir mujer que ha tenido muchos hijos. Más de uno, multípara. Nulípara viene de nulo, ¿no? Que nunca ha tenido hijos. Entonces, ese fondo del cuerpo del útero que nos ha mencionado Ellen tiene características, ¿no? En la multípara es convexo, en la nulípara es rectilíneo y en las niñas es cóncavo. Entonces, hay una imagen del fondo del útero, pero es de una multípara, ¿no? Es bien convexo. Está los cuernos o ángulos del útero, está la cara anterior o cara vesical. Ahí está el fondo de saco vesicouterino. También se ve el fondo de saco vesicouterino. También he visto el fondo de saco de Douglas, que es el recto uterino. Se ve también los bordes laterales, si no me equivoco. Hay parte de las trompas. Después del útero, el cuello, hubiera querido mostrarles el cuello. Nos ha descrito él en tres porciones en el cuello. Nos ha dicho que hay una porción supravaginal, vaginal, intravaginal. No se ve así claro como está en la imagen, las tres porciones del cuello uterino. No se ven los pliegues palmeados que nos ha hablado también dentro de su configuración interna. No está. Pero está, por lo menos para que tengan algo de idea, las caras, el fondo del útero, están las trompas, parte del ovario, entonces eso les voy a mostrar el día viernes. Bien, ahora si han entendido todos los ligamentos que ha mencionado Ellen, nacen a partir de los ligamentos anchos del útero. Nos ha mencionado los ligamentos anchos del útero, el mesosálpinx, el mesovario, nos ha hablado de la franja uterina, nos ha hablado del ligamento propio del ovario, nos ha hablado de los, ¿cómo se llaman estos? Pliegues rectouterinos, esos pliegues que parten de un espacio que se llama pelvis rectal superior, hoy lo hemos visto en la teoría, que está en los bordes laterales del cuerpo del útero, donde está la arteria uterina, el uréter, entonces de ahí parten esos pliegues rectouterinos que están uniendo la parte supravaginal del cuello del útero hacia el recto, ¿no? Entonces, no se ve eso, pero sí se ve el fondo de saco de Douglas y ahí está, ¿no? Ahí en el fondo de saco de Douglas están estos pliegues rectouterinos. Entonces, algo se ve, entonces voy a tratar de mostrarles y también tienen que imaginarse, como ya están viendo la parte teórica, más o menos, porque deben estar atendiendo lo que están exponiendo sus compañeros. Bien, Ellen, ahora vamos a hacer, y hemos terminado de hacer, a ver, ovario, trompas, útero, nos falta vagina y con eso completamos los genitales femeninos internos, porque hay luego genitales femeninos externos. Entonces, ¿a quién le ha tocado exponer vagina? A mí, doctora. Ah, ya.
Yamabel. Puedes compartir, Yamabel, vagina. Y con esto terminaríamos los genitales femeninos internos. Luego vamos a hablar de los externos. ¿Está Max aquí en la clase o no está? Creo que no está. Creo que no, doctora. Doctora. Sí. ¿Vas a pasar la, subir la clase de hoy y de viernes pasado? ¿Mañana? Sí, mañana voy a subir la clase del viernes y la clase de hoy. Tiene mi tema, ¿no? ¿Cómo? Ya no hay temas, Yusandra. Es que no has entrado a la clase. Les dije, en la clase les voy a dar, no has entrado. Es repartir todos los temas. No hay más temas. No hay más. Ya está bien, doctora. ¿Ya? Ahora, si hubiéramos sabido que no daba Max, entonces te hubiera dado el tema de Max para que presentes hoy día, porque a Max le ha tocado genitales externos. Pero Max no va a dar, no ha dado la anterior clase, no va a dar hoy, entonces te hubiera dado el tema. Si alcanzamos el viernes puedes defender el tema que le ha tocado a Max, ¿ya? Ya, está bien, voy a preparar. Ya. Ya, puedes empezar, Mabel, si ya estás lista. Ya, doctora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. A mí me ha tocado exponer el tema de vagina. Ya. Situación y dirección. La vagina es un conducto, como se puede ver en la imagen, que se extiende desde el cuello del útero hasta la vulva, situada anterior al recto y posterior a la vejiga urinaria, inferior al útero. Está en una dirección oblicua de inferior a anterior, que como se puede ver aquí en la imagen, forma un ángulo horizontal de 70 grados aproximadamente. Forma y dimensiones. Su pared anterior se adosa a la pared posterior en casi toda la longitud del conducto. En su extremo superior, su forma es como de una cúpula cuya concavidad corona la porción intravaginal del cuello del útero. En su extremo inferior se encuentra aplanado transversalmente. Tiene una longitud, la vagina está en un término medio de 8 centímetros. En su pared anterior se puede ver más corta, de 7 centímetros, y en la pared posterior alcanza los 9 centímetros. La cara anterior. En la parte superior, la cara postero inferior de la vejiga urinaria y la porción terminal de los uréteres. Inferior se encuentra la uretra, está separada por un tejido conjuntivo. Superiormente es un tejido conjuntivo laxo, poco denso, que esta permite separar la vejiga urinaria de la vagina. Inferiormente y a lo largo del conducto se vuelve denso y constituye una lámina denominada tabique uretrovaginal. Aquí. En la cara posterior se encuentra tapizada superiormente a una altura de 2 centímetros por el peritoneo del fondo del saco recto uterino. Inferior al peritoneo, la vagina se adosa al recto hasta el plano perineal. Cuenta con una capa celular denominada tabique rectovaginal que se encuentra aquí abajo. Tabique rectovaginal atravesada inferiormente por el músculo rectovaginal. El espacio rectovaginal triangular está ocupado por el periné y de ahí nacen los músculos transversos superficial y profundo del periné, esfínter externo y el esfínter externo del ano. Los bordes laterales. La porción intrapélvica en los dos tercios superiores del conducto está en relación con el uréter y pasa a 1.5 centímetros la porción lateral del fornix de la vagina y se sitúa en la cara anterior del conducto vaginal a la altura del orificio del útero, que según esto es según Rieffel. La porción perineal superiormente, inferiormente y lateralmente se encuentran fascículos mediales del músculo elevador del ano, el diafragma pélvico, el músculo transverso profundo del periné, el músculo constrictor de la vulva, el bulbo del vestíbulo, la glándula vestibular mayor. En el extremo superior
se inserta en el cuello del útero y se ensancha en forma de cúpula. Se apoya en la porción intravaginal del cuello del útero. En el extremo inferior se puede ver aquí al himen. Hay como cuatro himen, sí, cuatro tipos. El himen es una membrana que se inserta en el borde mismo del orificio de la vagina. El himen presenta en la cara superior o vaginal en continuidad con la superficie de la vagina, en la cara inferior o vulvar, lisa, separada lateralmente de los labios menores por el surco ninfo-himenial. El borde libre unido liso puede ser irregular, dentado o franjeado. Y dice también que se presentan cuatro tipos, ¿no? Himen anular, himen septado, cribiforme y también introito de una mujer que en de parto, ¿no? Configuración interna. Existen pliegues transversales denominados rugosidades de la vagina o pliegues de la vagina en los dos tercios inferiores. Existen dos ramas de bifurcación, se separan una de otra de inferior a superior y de medial a lateral. Se atenúa de forma gradual. Limitan un pliegue transversal inferiormente del cuello uterino, el triángulo vaginal o trígono vesical, como se puede ver aquí, de Parwick, denominado trígono vesical. La estructura consiste en tres capas, la capa externa conjuntiva, la capa muscular, lisa por fibras longitudinales, superficiales y fibras circulares profundas, la capa interna de la mucosa, adherida a la capa muscular. Vasos y nervios. Las arterias. Superiormente, las ramas vaginales de la arteria uterina y de la rama cervicovaginal, la primera arteria del cuello uterino. En la parte media, la arteria vaginal irriga los dos tercios inferiores de la vagina. La arteria rectal media proporciona algunas ramas a la pared posterior de la vagina y existe una anastomosis que forma la arteria ácigos de la vagina que se extiende de un extremo al otro conducto. Las venas, plexo venoso vaginal, anastomosado superiormente por el plexo venoso uterino, anteriormente el plexo venoso vesical, inferiormente venas pudendas internas y posteriormente el plexo venoso rectal. Las venas vaginales vierten en la vena ilíaca interna y los vasos linfáticos son tributarios, nódulos linfáticos externos, dos nódulos linfáticos ilíacos internos y sus nervios con el plexo hipogástrico inferior. Y eso sería todo, doctora. Ya, bien. De esto también hay preparado. Hay vagina, está la pared anterior, está la pared posterior. Lamentablemente no se pueden ver esos músculos que han nombrado ahí en el periné, ¿no? El transverso del periné, el bulbo. No hay, pero sí vamos a ver algo de la vagina también, ¿no? Vamos a ver las dos paredes, su abertura ahí en el vestíbulo. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver la superficie superior, la que se inserta ahí en el cuello del útero, ¿no? No hay mucho que mostrar en vagina también. Más es la configuración interna, ¿no? Su constitución, la mucosa, los pliegues que presenta. Pero eso no se ve en la vagina de un cadáver, ¿no? No se puede visualizar. Algunos detalles sí vamos a ver. Y ya, ahora, ¿a quién le toca continuar? Ya está Mabel. Ahora sí empezamos con genitales externos. ¿A quién le toca continuar ahora? A mí, doctora, disculpe. Ya, empieza nomás. ¿Por qué está sin nombre? No sé, doctora, no puedo cambiarlo, pero soy Maribel y Rocha. Marioli, tienes que ir donde dice renombrar. ¿Estás con celular o con computadora? Es que es por si es que me falla, doctora, la señal. Ya, está bien, Marioli. Ya, empieza nomás, ya, puedes compartir ya. Ya, doctora.
¿Doctora? Sí, está bien, se ve, está muy bien. Perdón, doctora, voy a empezar. Los genitales externos femeninos. Bueno, se designa con el nombre de vulva al conjunto de órganos genitales externos de la mujer. La vulva está ocupada en su parte central por una depresión que se denomina el vestíbulo de la vagina, que esta va a estar limitada, va a estar cubierta por los labios menores medialmente y los labios mayores lateralmente. Y en el fondo de esta depresión, del vestíbulo de la vagina, se puede encontrar lo que va a ser el uréter y también se va a encontrar la vagina. Los labios mayores son pliegues cutáneos que van a presentar caras, bordes y extremos. Presenta dos caras, una lateral que va a estar en relación con el muslo, pero va a estar separados por el surco genitofemoral y también va a encontrarse folículos pilosos del monte de Venus. También va a tener una cara medial que va a estar en relación con los labios menores y de igual forma van a estar separadas por el surco interlabial. Va a presentar dos bordes, un borde superior que se va a extender desde las ramas discopubianas hasta la región urogenital. También va a presentar un borde inferior que va a estar rodeado de folículos pilosos. Va a presentar dos extremos, el extremo anterior, donde se va a continuar con el monte de Venus, y un extremo posterior que se va a unir al perineo. La configuración de los labios mayores están constituidas por piel, bajo fibras musculares, que van a formar el músculo dartos de los labios mayores, y debajo un tejido subcutáneo adiposo. Los labios menores de la vulva, de igual forma, son pliegues cutáneos que van a tener una apariencia mucosa, que de igual forma van a presentar caras,
caras bordes y extremos. Va a presentar dos caras, una cara lateral lisa que va a estar en relación con los labios mayores. De igual forma se va a encontrar el surco, perdón, aquí me he equivocado, no era surco genitofemoral, era el... Interlabial. Sí, interlabial. Labial, sí. También va a presentar una cara medial que va a estar en relación, va a formar parte de la pared del vestíbulo de la vagina. Va a presentar dos bordes, un borde superior que va a estar en relación con el bulbo del vestíbulo y un borde inferior que va a ser libre y va, ¿cómo se ve? Que va a ser irregular. Va a presentar dos extremos, uno anterior que va a formar, que este pliegue anterior va a estar dividido por dos pliegues. Un pliegue anterior que va a formar el prepucio del clítoris y otro posterior que va a estar inferior al clítoris que va a formar el frenillo del clítoris. Yeah. Después en su extremo posterior se va a formar los labios menores, el frenillo de los labios menores o de la vulva. El monte del pubis o el monte de Venus es una superficie que está cubierta de piel, folículos pilosos y está compuesto mayormente por tejido adiposo que le brinda una función de acolchamiento contra golpes. Tiene una forma triangular en mujeres y una forma romboide en hombres. Y está atravesado por el ligamento suspensorio del clítoris, la membrana fibroelástica de los labios mayores y el ligamento redondo del útero. Bien. Eso sería, doctor. Bien, bien, bien. Está muy bien. Este tema es bien cortito, bien facilito. Igual hay preparado de esto. Voy a mostrarles labios mayores, labios menores, el surco génito femoral, ahí que está separando de la región femoral a los labios mayores, el surco interlabial que está separando al labio mayor del labio o a los labios mayores de los labios menores. Vamos a mostrar los extremos anterior, posterior. Les voy a mostrar el frenillo del clítoris, les voy a mostrar aquí al vestíbulo, el vestíbulo de la vagina. ¡Ay! Ya tenemos preparado para mostrarles esto también, el monte de Venus y la diferencia, ¿no?, del monte de Venus en el varón y en la mujer. Listo. Ahora, ¿a quién más le falta exponer? Yo, doctora. Ya, Rebeca. Puedes compartir, Rebeca. Es la última, ¿no? Que después no está Andrés. Andrés, ya me he olvidado que Andrés. Ya lo he confundido Andrés con Max. Ya puedes empezar. Clítoris te ha tocado, ¿no? Está bien. Bueno, clítoris. Clítoris es un órgano eréctil formado por los cuerpos cavernosos de clítoris y sus envolturas. Los cuerpos cavernosos de clítoris son análogos a los de pene, los cuales reproducen la pequeña escala. Se inserta en el borde inferior de las más isquiopubianas. De las ramas, ¿no? De las ramas isquiopubianas. Y ya. Su inserción no se extiende posteriormente más allá de la mitad de dichas ramas. Están recubiertas medialmente por los músculos isquiocavernosos. Desde su origen, los cuerpos cavernosos de clítoris se extienden anterior, superior y medialmente hasta llegar a la parte anterior de extremo inferior, de sínfisis de pubis, donde se unen en una línea media para formar el cuerpo de clítoris. El cuerpo de clítoris continúa luego a la dirección de los cuerpos cavernosos y se dirige anterior y superiormente, pero pronto cambia la dirección para orientarse inferior y posteriormente.
El cuerpo de clítoris disminuye de volumen a medida que se separa de la origen y termina por medio de un extremo cónico de vértice redondeado denominado glande de clítoris. Los cuerpos cavernosos y el glande de clítoris presentan una estructura idéntica a de los cuerpos cavernosos y de un glande de pene. Las envolturas de clítoris. Piel. El clítoris está recubierto por el tegumento de la vulva que forma en las caras superior y laterales del órgano un repliegue denominado prepucio de clítoris. La cara inferior de clítoris presenta un canal cuyos bordes permiten la inserción de los pliegues de los labios menores de la vulva que constituyen el frenillo de clítoris. El canal inferior de clítoris tiene continuidad posteriormente a la brida masculina. Ahora la capa muscular. La piel del cuerpo de clítoris está tapizada por una delgada capa de tejido celular. C. La fascia de clítoris. Profundamente a la capa celular se encuentra una lámina fibroelástica denominada fascia de clítoris. La fascia de clítoris forma alrededor del órgano erecto del cuerpo de clítoris una vaina semejante a la fascia de pene formada alrededor de los órganos erectos de pene. La fascia de clítoris separa los vasos y nervios subcutáneos de los vasos y nervios profundos de clítoris. Los ligamentos suspensorios de clítoris. El clítoris se une a un ligamento suspensorio semejante al de pene. Los elementos fibroelásticos que componen descienden desde la línea alba a la sínfisis del pubis para terminar en la fascia del clítoris. Algunos fascículos forman una silla sobre la cual descansa el pilar de clítoris. Bulbos de vestíbulo. Se denomina bulbos de vestíbulo los órganos eréctiles anexos a las vulvas situadas a ambos lados de los orificios vaginal y extremo de la uretra. Corresponde al bulbo y los cuerpos esponjosos del pene de hombre. Pero en la mujer el bulbo del vestíbulo está dividido en dos partes, separados una de la otra en la línea media por dos orificios extremos, una de la uretra y vaginal, así como por el vestíbulo de la vagina. Longitud cuando están irrigados de sangre es por término medio de 3,5 centímetros, su altura de 1,5 centímetros y su anchura de 1 centímetro. Configuración y relaciones. Los bulbos del vestíbulo inyectados presentan la forma de un ovoide, ligeramente aplanado la lateral a medial, y cuyo extremo grueso y se orienta posteriormente. Se describen con ellos dos caras, una cara lateral y otra medial, dos bordes, uno superior y uno inferior, y dos extremos, uno posterior y otro anterior. La cara medial es contigua posteriormente a la glándula vestibular mayor. Está cubierta a igual de la glándula por el músculo constrictor de la vulva, y si corresponde por medio del dicho músculo con extremo inferior de la uretra. El de la vejiga y por íntimo el revestimiento mucocutáneo del vestíbulo de la vagina a lo largo del borde adherente de los labios menores de la vulva. Gracias, doctora. Ya. Te falta un poquito de gráficos a tus presentaciones, ¿no? Para que te puedas ubicar mejor. Es que no encontré muchas imágenes. ¿No has encontrado? No. Ya. ¿Qué más? Hasta aquí entonces habríamos terminado las presentaciones. El viernes les voy a mostrar esto del clítoris. Se ve el clítoris. Se ve el orificio de la uretra, se ve el orificio de la vagina, ¿no? Que nos ha mencionado Rebeca y en el bulbo del vestíbulo. No se ve así todo el bulbo del vestíbulo, pero se ve algo. Ya les voy a mostrar esos orificios y les voy a mostrar el clítoris, pero ahí no se ve
el frenillo, no se nota muy bien ni el frenillo, no se ve el glande del clítoris, apenas si se puede visualizar. Entonces, todo lo que se pueda ver vamos a tratar de identificar, ¿ya? Listo, entonces aquí habríamos terminado. Yosandra, lo que tenía que exponer, ¿está Yosandra en la clase? ¿O no está? Ah, está. Lo que tenía que exponer Max, puedes preparar por si acaso para el día viernes si alcanzamos. Entonces, das un momentito así rápido como han hecho tus compañeras y sobre eso voy a mostrarles yo ya lo que resta, lo que le tocaba a Max. Entonces, ya, gracias. Ya, prepárense para el día viernes. Terminamos de avanzar y voy a subir, ya va a estar en realidad su repasito en la plataforma. Ya va a estar. Avanzamos y luego a las 9:00 ustedes van a poder acceder a su repaso. Y estas defensas, mañana voy a habilitar la plataforma y tienen que subir estas presentaciones a la plataforma como han hecho el anterior parcial. Entonces, estas exposiciones, estas presentaciones de PowerPoint la van a subir mañana al recurso tarea, mañana. Voy a habilitar en la mañana, tengo clase teórica de 9 a 10 y media. 10 y media voy a habilitar la plataforma y a partir de esa hora ustedes van a poder subir estas sus presentaciones de PowerPoint. No se olviden, ya, y voy a calificar directamente mañana porque después no voy a alcanzar a hacer la revisión el día domingo. El lunes ya tengo que poner la nota al sistema. El día domingo ya va a estar su nota práctica en el sistema, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda? Nadie. Ya. Entonces vamos a quedar aquí. Descansen y nos vemos el día viernes. ¿Listo? Y voy a subir estas grabaciones el día de mañana. Las voy a subir a la plataforma. Ya. Entonces descansen. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao, chao.